Venimos con todas las expectativas de poder continuar este proceso. La sociedad civil se pueda insertar en forma realmente estable y que incida en todos los programas de UNASUR. Nos hacía falta en esta sede una inyección. Una inyección popular, una inyección de conciencia social, y yo estoy seguro que ustedes no van a ser inferiores a la historia y a lo que representa la historia de los movimientos sociales en la historia de esta parte del mundo. No es un espacio de los gobiernos estamos aquí para apoyar y acompañar este proceso y de alguna manera certificar que efectivamente hoy es un día histórico en el cual UNASUR se llena de ciudadanía y se empieza a llenar de pueblo. Muchas gracias. Y este foro tiene el propósito de organizar la participación de la gente para que la gente pueda llegar a los foros sectoriales. Creo que eso forma parte de la propuesta de paz. Uh-huh. Algo tendrá que ver paz y participación. Se participa para hacer la paz y la paz es participación. Armar una base de datos que pueda estar al alcance de todos los países. Instancias jurídicas y no bélicas para buscar resolver nuestros problemas. Desde el sistema educativo empieza una división regionalista de lo que es una visión suramericana. Entonces eso es lo que buscamos cambiar nosotros. Antes, más que todo, era una discriminación hacia mujeres de polleras, porque nosotros no podíamos subir a un avión. Todos tenemos que aportar con las palabras de ser la hermandad. Estamos dispuestos a decir la verdad, a trabajar por una justicia social, por dejar de pensar en yo y pensar en nosotros. Para nosotros, en realidad, es muy importante que en este mes de noviembre la población sexodiversa se haga presente en UNASUR. Propiciar la participación de la sociedad civil en todo proceso de discusión de la política exterior. Y también hemos procurado que haya una igualdad de género en las expresiones y también en el acompañamiento que tenemos a las propuestas. Tener una visión regional, que cada país tiene muchos problemas, pero también son problemas comunes. Tenemos sectores extractivos que continúan ampliándose, la minería, el cambio climático, precisamente ahorita están en Marruecos discutiendo la COP22. Entonces, digamos, tenemos muchos puntos en común que se han logrado articular en este foro. Entonces analizamos cuál es la incidencia política que tiene la población indígena, la población afro, en los espacios de poder. Y hoy día el Foro de Participación Ciudadana de UNASUR no es más que un espacio de una nueva institucionalidad. Visualizar el movimiento de Sudamérica es muy, pero muy importante, ver a nuestros hermanos y ver las diferentes posturas políticas, sociales, culturales que están sucediendo en nuestra América. Esto nos permite hacer un intercambio propio en la región, que volvamos también a espacios como el trueque, como la organización cooperativista, que sean espacios donde nosotros podamos trabajar de una manera distinta al capital. Como pueblos hermanos, se pueda dar un espaldarazo a ese proceso en donde estamos construyendo paz en Colombia. Que hoy nos acompañe en la sede de la UNASUR, que es la Unión Nacional de Mujeres, donde convergemos todos los movimientos sociales en materia de defensa de los derechos de igualdad de género. The government often provides for opportunities for the citizens to participate, but
Often also the citizens do not realize that they have the spaces provided for them to participate. Estamos seguros que este segundo foro va a concretar esa necesidad de que los movimientos sociales estén bien organizados con una plataforma suramericana. Lo que nosotros debemos buscar es que el foro de participación ciudadana se expanda a las demás instancias del UNASUR. Y eso en realidad ese es el camino en el que en este momento nos encontramos, ¿no? Nos garantiza pues nuestra presencia para dar las propuestas fundamentales en términos integral de los adultos mayores. Sabemos que es difícil la discriminación y todo, pero si somos más y nos movemos y nos hacemos sentir mediante la comunicación y la información es fundamental. La realización del foro como funcionamiento orgánico le va a cambiar la vida a UNASUR porque le va a dar fuerza de participación, va a ser un canal de comunicación directa con lo que están proponiendo los movimientos sociales. A partir de este momento nace otra UNASUR, una UNASUR de un segundo momento de mucha más vitalidad y de mucha más, digamos, carga de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía y pueblo, que digamos que es el sueño que nuestro Comandante Supremo nos legó en ese sentido y que bueno, yo me siento realmente muy satisfecho, muy orgulloso de poder ser parte de esta historia que estamos escribiendo ahora, escribiendo en este momento y que podemos dejar a través de los documentos, pero también a través de los testimonios para todas las generaciones que vengan a trabajar en UNASUR en cada uno de nuestros países.